principales propuestas están enfocadas a la explotación de los recursos forestales, como ya había hablado, comentado Emilio, la creación de ese centro de formación ocupacional, del centro taller, para trabajar con horticultura, jardinería y arboricultura. Y por otro lado, amparados por la ley de dependencia, crear esos centros que creemos que son imprescindibles dentro del área, de ese área que explicábamos antes, global, de un municipio global, y redistribuir esos centros en función de las necesidades de la gente. ¿No? Hay mucha gente que tiene dificultades para llevar a sus hijos a la guardería. Conozco casos de gente que necesitaría otro coche para poder desplazarse a llevar allí.